es el juguete más lindo que tuve en toda mi vida y que nunca voy a tener otro juguete más lindo. Es momento para compartir con los oyentes algo. Tenemos una sorpresa para vos. Es un amigo nuestro, Jorge Alvarado, que también la remó de abajo, vino de Comodoro Rivadavia. ¿Estás ahí, Alvarado? Buen día. Hola, hola, Andy. Sí, muy contento. Imagínate que es un sueño para mí, para Godoy, para Cristian, para mi Comodoro querido, estar con y hacer esto con Diego, así, dedicarle este tema. Fantástico, hermano. Fantástico. Sabés que cuando estabas interpretando este tema me pasó por mi cabeza mi vieja, que te hubiese querido escuchar. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias, Diego. A vos, papá. Y la quedamos, un poco acá. La quedamos. Ya está, vamos para adelante. Gracias, Jorge. Vamos para adelante, Diego. Quiero que era tu sueño, Jorge, sí, y bueno, sí. Acá... Gracias, Jorgito. Quiero a una firma tuya, Diego, por ahí en alguna camiseta. Tenés una camiseta ya ganada. Gracias, Diego. Vamos con todo. Hermano. Vamos con todo. Gracias, Diego. Papá. Gracias. Gracias por hacerme recordar a mi vida. Buenas noches, bienvenidos. Hoy queremos arrancar distinto. Fue una semana distinta para todos. Le agradezco a todo el equipo de Metro y sobre todo a Jorge Alvarado, que hizo esta tremenda versión de La Mano de Dios, esa mítica canción del Potter Rodrigo, para acompañarlo a Diego Armando Maradona en un momento donde se lo ve súper quebrado, sobre todo acordándose de Doña Tota. Y para mí es un honor, seguramente muchos emocionados. El otro día lo repetía Andy en la radio, este momento con Diego, y es inevitable que se te piente un lagrimón con esa emoción de Maradona escuchándolo y la devoción de un artista súper humilde
regalándole ese momento solamente con acordes y un arpegio que te llega y te cala hondo y te penetra como la música, ¿no? Nuestro humilde homenaje a una noche, a la noche del 10, a la noche de Maradona. Sé que habrán visto un montón de cosas por un montón de medios. Creo que como esto, yo no he encontrado una pieza más deliciosa, espiritual y sensible que este hermoso homenaje. De pocas palabras, pero tan sentidas. Les quiero decir que hoy vamos a hablar algo de Maradona, pero desde otro costado, desde los medios, su personalidad y un montón de cosas que quizá se enteren hoy. Va a estar Lalo Zanoni, va a estar Sergio Levisky. Lalo, como comunicador, un 10. Él escribió un libro que se llama Vivir en los Medios. Y van a ver un Maradona off the record, según su versión. Y también, por otro lado, Sergio Levisky, que escribió Maradona Rebelde con Causa, El Deporte Informal, de Informar, perdón, AFA, El Fútbol Pasa, Los Negocios Quedan. Un tipo que sabe muchísimo de la pelota y además vamos a tener música en vivo con el querido Agustín Cartier. Es un programa de verdad maravilloso. Me alegro y disfruto y comparto la emoción de todos ustedes. Vamos a arrancar con una invitación. Les cuento que vuelven los dos grandes del espectáculo y del humor. ¡Wow! ¡Qué difícil, ¿no? De la farándula, Pinti y Marcelo Polino, con un nuevo show teatral para despedir este año, un 2020, un año para olvidar. Así que puedes adquirir tus entradas en ticketek.com.ar. Pinti y Polino en 2020, un año para olvidar. Sábado 5 de diciembre, 22 horas. Adquirí tus entradas en ticketek.com.ar. Estuvo fuerte, ¿no? ¿Qué pasa esta noche? Esta noche pasa de todo. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información puedes ingresar en buenosaires.gov.ar/test o chatear con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Mira. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Bueno, vamos a arrancar con esta noticia que es lo más reciente. Acaba de hablar el presidente hace un ratito. Quedé como en pausa, perdónenme, pero de verdad que me pegó fuerte el clip ese que vimos recién. Un abrazo al querido Jorge Alvarado. Algún día lo vamos a tener acá para que haga esa versión en vivo también. Anunció que se termina el aislamiento en todo el país. Ojo, porque hay algunas ciudades y provincias como Bariloche, hablo de ciudad, Río Negro, la provincia, Puerto Deseado, en Santa Cruz, que todavía siguen en la fase anterior, digamos, al distanciamiento social, porque de verdad que la cuestión está complicada, así que vamos a ver qué pasa. Hay dos ciudades en aislamiento sanitario, como Bariloche y Puerto Deseado, reitero, y el resto va a distanciamiento sanitario hasta el 20 de diciembre. ¿Qué es lo más importante? Que el gobierno calcula entre enero y febrero vacunar a casi 13 millones de personas. Atención con eso, que es casi el 25% de la población argentina, y este es el dato importante, sobre todo, que anunció en el día de hoy Alberto Fernández. La vacuna no va a ser obligatoria, pero sí quieren vacunar a fuerzas de seguridad, docentes y grupos de riesgo mayores de 60 años. Esto es un dato importante que anunció el presidente hoy. Y hablando de cosas que no están buenas sobre el tema Maradona, el gobierno terminó denunciando a Larreta y a Santilli por el accionar de la policía porteña en el funeral de Maradona. Una despedida horrible y un comportamiento de la gente que de verdad que es inevitable. Se le echa la culpa a la policía de la ciudad de Buenos Aires y por eso Rodríguez Larreta salió a responder. Dijo: quiero hacer una aclaración respecto a los incidentes sucedidos en el día de ayer, que no lo hice antes por respeto a Diego y a su familia y a todos los que sufrimos mucho por su partida. Sigamos sosteniendo el esfuerzo, cuidemos nuestra familia, nuestros seres queridos, cuidémonos. Y a ver si hay algo más. Lamento mucho que se haya politizado un día tan triste, dijo Horacio Rodríguez Larreta. Y a ver, bánquenme que el tweet se me fue al demonio. Acá está, porque ahí están todas las importancias, ¿no? De todo lo que dijo el día de hoy, que fue bastante, que ya les voy a contar las novedades. A ver qué fue lo que tengo. A ver si lo tengo acá atrás. Mánquenme un segundito que ya lo chequeo. Ahí está. Lamento mucho que se haya politizado un día tan triste para todos los argentinos y argentinas. Siempre colaboramos con nuestra policía cuando el gobierno nacional nos convoca a un comando unificado de seguridad. Nuestra prioridad es cuidar a todas las personas de la ciudad. Nuestro límite es la violencia. Cuando sucede un hecho como el de ayer, en el que un grupo de barrabravas violentos atacaron a los agentes con piedrazos y botellazos, la policía va a actuar para cuidarse de los miles de argentinos que pacíficamente querían despedir a Diego. Bueno, otra vez los cruces políticos. Y empieza otro capítulo de la muerte de Maradona, que se los voy a preguntar a los especialistas también, que tiene que ver con esto. La enfermera que atendía a Maradona admitió que la obligaron a mentir en su reporte. Ella había dicho que a las 7:30 de la mañana entró a la habitación
aunque nunca ingresó, lo dejó descansar, lo escuchó moverse 7:30 de la mañana. Dicen que la primera ambulancia tardó 11 minutos en llegar al country. Bueno, ahora está todo en fase de investigación. ¿Fue bien atendido Maradona? ¿Tenía que estar con alguien que no estaba en ese momento? ¿Quién es el responsable del cuidado de una persona que hacía 2 semanas había sido dada de alta en una clínica? Dato económico importante. La UIA se lo vamos a preguntar dentro de poco a nuestro economista, a nuestro profe Guido Lapa. Seguramente entre el lunes o el martes. La UIA aseguró que no buscan una devaluación y que la brecha cambiaria es un tema político. La UIA, para los que no saben, es la Unión Industrial Argentina. Así que veremos qué pasa, si hay algún tipo de consenso, como dice Miguel Acevedo, que es el titular, y algún tipo de previsibilidad, sobre todo para orientar este camino de país, ¿no? O este país en algún camino. Bueno, educación, colonias de verano, turismo, gastronomía. El gobierno porteño anunció una nueva flexibilización en la ciudad de Buenos Aires. Datos que tenés que saber es que ahora, por ejemplo, las reuniones sociales al aire libre, familiares, pasan de 10 a 20 personas. Eso es importante. De 4 a 8 las juntadas en los bares. Los colegios van a empezar en febrero, aunque van a haber clases anticipadas para aquellos que no alcanzaron un nivel establecido. Me parece importante. Colonias de verano va a haber. Se van a poder inscribir acá en buenosaires.gov.ar/deportes. Esto es en Capital. Y desde el 8 de diciembre la ciudad va a disponer de operativos de testeo en la terminal de Lepiane. Aquellos que arriben en micro. O sea, ya se abre el turismo para todo el mundo y todo el país. Y a los turistas les van a cobrar 2.500 pesos el testeo apenas arriba de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay todo un comunicado en la página web si quieren ver detalle por detalle todo lo que fue anunciando el jefe de gobierno de la ciudad. Señoras y señores, nos vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos lo tenemos al querido Lalo Zanoni y a Sergio Levinsky en una noche que va a ser espectacular y después música en vivo. Hacemos una pausita cortita, una pausa chiquitita y ya venimos para hablar del querido, del número 1, del número 10, del más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Ya venimos. That's what I'm talking about. Bien, bueno, estamos en vivo en este momento. De verdad agradecerles a todos. Están llegando un montón de mensajes respecto al clip que usamos de apertura para aquel que lo quiera buscar. Esto va a quedar subido en YouTube, pero también lo pueden buscar porque es gentileza de Radio Metro, que me parece que fue un momento increíble con Diego Armando Maradona y este artista que le regaló esta canción espectacular. Así que después lo voy a subir a las redes sociales también para que lo puedan compartir y disfrutar, o lo pueden buscar también en YouTube, en nuestro canal, que ya saben cómo es. Bueno, hay una tristeza muy, muy, muy profundo, cala hondo la muerte de Diego Armando Maradona, y por eso lo vamos a sumar a Sergio Levinsky y también al querido Lalo Zanoni para poder charlar. Primero lo saludo acá a Sergio y ya lo a Lalo en esta noche. Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Un placer enorme, sí, encantado. Para que te voy a reubicar acá en el plano una vez que lo sume a Lalo y ya ponemos a charlar. Un gustazo enorme. Lalo, querido, bienvenido. Buenas noches, ahí amigo. Estoy. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos los tres. Es para el mira otro que lado. Lo escuché. Mira la casaca. Qué buena casaca de Boca. Qué buena. Para que te reubico así. 31. Impresionante. Mirá. Impresionante. Mira lo que es, ahí, papá. Sí, se ve la 10. Tenés que pararte, Lalo, ahí. Sí, sí. Espectacular. No tengo la cancha de televisión. Lo que pasa es que estoy en paños menores. Ah, ok. Entonces dejémoslo para otro momento. Primero, bueno, Lalo, bienvenido. Está Sergio también acá. No sé si se conocen ustedes. Sí, sí. ¿Se conocen? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Me encanta que se conozcan. Porque de verdad la idea hoy, más que una charla de amigos, también quiero que sea una charla de homenaje y que podamos disfrutar también, ya que ya en este viernes, si bien ha sido tan reciente esta noticia, una reflexión para recordarlo a Diego Armando Maradona. Y primero quiero arrancar con vos, Sergio. ¿Qué fue para vos esta semana? Donde imagino que nos faltaron caracteres, ¿no? Para poder definirlo, o palabras también para poder definir todo este gran suceso, que lo entenderemos en un tiempo. Sí, sí, seguramente que sí. Fue una semana muy dura. Bueno, estos días últimos, ¿no? Especialmente, fueron muy duros. Creo que va a seguir siendo por unos días más. Fue todo muy duro. Inclusive estamos no muy acostumbrados a esto de los llantos en cámara de protagonistas que estamos acostumbrados a ver en el fútbol, ¿no? Goicochea, Lucía Valdano, que hoy tuve la posibilidad de hablar con él por WhatsApp, y otros grandes que fueron compañeros de Maradona en mundiales, en grandes torneos, etcétera, ¿no? Pero lo de la gente es increíble.
Lo de la gente es increíble, superó todo. Uno imaginaba, ¿no?, por la idolatría de Maradona, lo que iba a poder pasar, pero creo que desbordó todo por la forma que se produjo. Qué cosa rara, creo yo, esto de que siempre decíamos, ¿no?, en algún momento va a pasar, pero cuando pasa te sorprende y te impacta igual. Y por otro lado, este tema de que algunos dicen murió joven, que es cierto. Ahora, al mismo tiempo podés reflexionar. Podía haber muerto 20 años antes, porque estuvo a punto de morir a los 40. Murió a los 60, como pudo haber muerto a los 80, y vivió tal vez 200. Sí, sin duda. Entonces, esos Maradona, personajes icónicos que uno dice cuántas vidas entran en ese pedazo de vida. Es espectacular. Y para vos, Lalo, ¿qué fue esta semana? ¿Qué significa todavía que ni siquiera ha cerrado, no? Para mí esta etapa recién comienza, es un poco lo que charlábamos en el otro programa esta semana, Lalito. Sí. Recién estamos saliendo, me parece, del shock inicial que toda muerte cercana, entre comillas, pero no tanto entre comillas, porque Diego tiene esa cosa de cercanía donde todos lo sentíamos, los que lo querían y los que no lo querían también, lo sentían muy cerca porque siempre estaba muy cerca en los medios, a través de la pantalla, de la radio, de las notas de gráfica. Entonces siempre estaba como una voz constante que era como una especie de termómetro de lo que él iba diciendo a partir de todo lo que pasaba, desde lo futbolístico con Boca hasta Macri o Kirchner o el Papa o lo que sea, digamos, ¿no? De cualquier tema. Entonces siempre lo sentíamos muy cerca. Pero digo, todavía estamos saliendo de ese shock. Me parece que recién ahora vamos a empezar a leer reflexiones, leí un poco hoy, un poco más calma, ¿no?, fuera del shock y del velorio y del entierro y todo eso, de lo urgente. Empezamos a leer reflexiones, si querés, más literarias, si querés, más profundas, que empiezan a analizar un poco al fenómeno, al jugador, a la persona. Empieza a haber notas más de fondo donde se cuenten anécdotas un poco más si querés, graciosas o alegres o más vinculada a lo que fue su ¿sabes vida? Que, yo sin, pensaba un poco yo pensaba un poco, quizá parafraseando a Sergio un ratito, que de verdad que este año ha sido un año emocionalmente poroso, ¿no? Como profundo, y creo que en algún momento, en algún texto, en alguna declaración, Sergio, dijiste que pareciera como si ya este 2020 no lo hubiésemos llorado demasiado. Bueno, había que juntar otras lágrimas más o sacar desde donde no teníamos para llorar este ídolo popular. El año en sí, digo, ha sido un torbellino en muchas cosas, y sobre todo en la Argentina, ¿no?, donde se agudizan y se alumbran un montón de situaciones. ¿Y esto cierra el corolario de qué? ¿O cómo cierra este broche de Maradona un año nefasto para el olvido? Digo, ¿qué es lo que termina cerrando, digo, Armando Maradona en la Argentina? ¿Qué capítulo? Bueno, tal vez ni siquiera lo termine de cerrar. Está cerrándolo, okay. No sabemos, todavía lo va a cerrar. Porque teníamos justo en este momento, empezaba a aparecer la esperanza de la vacuna. Que es una esperanza nada más por ahora, ¿no? Es una prueba, es una posibilidad, es un acertijo. La vacuna es algo que todavía se está investigando, que en general necesita años para saberse la respuesta definitiva. Se prueba, pero no se sabe exactamente si eso puede rendir o no. Entonces, yo no sé si Maradona cierra algo. Creo que sí cierra un capítulo nuestro afectivo con algo del fútbol muy importante, ¿no? Especialmente para los argentinos, pero creo que para todos los amantes del fútbol. Porque creo que todos morimos un poquito con Maradona. Todos los amantes del fútbol morimos un poquito. Yo creo que sí. Yo veía, por ejemplo, en reacciones desde Mourinho a Guardiola, esa gente de todos los aspectos, de todos los ángulos, de todos los lugares del planeta que aman el fútbol, y todos sintieron lo mismo. Y me parece que sí, que se termina un capítulo. ¿Sabes de qué también creo yo? Además de la genialidad, porque en general siempre alguien va a aparecer. De la espontaneidad. A mí me parece que Maradona tenía algo sin cassette, ¿no? Yo digo sin cassette y parezco viejo, digamos sin cassette o sin iPad o sin... Sin filtro, digamos. Sin filtro, claro, sí. Pero alguien que decía las cosas tal como las sentía. Sin guión, sin mal, nada, ¿podía? Claro, era sin totalmente nada, espontáneo. Sí, lo escuchaba el Tano diciendo que, por ejemplo, en el famoso, el mejor gol de los dos a los ingleses, ni Maradona sabía lo que iba a hacer. Es como el creador
el artista que empieza a pintar o que empieza a pensar una melodía y en realidad cuando le empieza a pensar, pero no sabe lo que va a salir. Y Maradona en esos 10, previo a esos 10 segundos no sabía lo que iba a pasar. Yo creo que cuando hablaba en cualquier nota periodística pasaba lo mismo. Sí creo que él imaginaba o tenía alguna frase pensada para la ocasión, alguna frase. Pero después el resto no. El resto era surgía, todo espontaneidad. A veces espontaneidad. Y en el fútbol lo mismo. Creo que esa espontaneidad de Maradona creo que es algo que perdemos. Lalo, está bueno sumarte acá, ¿no? Digo, desde la visión mediática de un personaje que fuera a la cancha también jugaba y jugaba fuerte, era picante, agresivo, creativo. Sí. Digo, tener un estilo de juego mediático. Sí, yo creo que fuera de la cancha jugaba como adentro, obviamente con otras reglas y con otras cuestiones, pero sí tenía esa picardía, como decía Sergio, esa improvisación constante para condensar, sintetizar en una frase... cosas que por ahí ni siquiera o un intelectual o un académico podría explicar en un libro entero. Él lo explicaba en una frase que ni siquiera al mejor creativo del mundo hoy la podría superar. ¿Cómo superás? Me cortaron las piernas. ¿Cómo superás? La tenés adentro. Para contar triste o lo que sea. ¿Cómo superás lo de la misma no tienen familia para contar la frialdad de una sanción? ¿Cómo superás se te escapó la tortuga, pintate un mechón? No sé. Bueno, te espero en Segurola y Habana. Te espero en Segurola y Habana. Segurola y Habana. Hermoso. A cualquier argentino le decís cualquiera de esas frases y entiende perfecto lo que le estás diciendo. O sea, el tipo se mete en el diccionario RAE Argento, ¿viste? Se mete a fondo ahí con sus frases, con su ingenio. Y además esas frases salieron absolutamente improvisadas. Es imposible que en el momento que él estaba pasando lo del doping en la efedrina del 94 se ponga a pensar qué frase va a tirar en la nota. Es imposible. Y dijo, me cortaron las piernas. Pero por otro lado... Lo más interesante también del fenómeno, además de él, es cómo después nosotros, la gente, adopta esas frases y las incorpora a su lenguaje, al lenguaje popular, pero también al lenguaje transversalmente a cualquier clase, digamos, ¿no? Todo el mundo las usa. Ahora, eso por un lado. Y por otro, a ver, dale, sí. Que por otro lado, lo que también decía, lo que decía Sergio de jugar afuera, En el mundo, digamos, de los medios, él comprendió, tal vez antes que nadie, el universo de lo que se venía a nivel medios masivos, multimedios, grupos mediáticos, y cómo se interrelacionan y cómo juegan políticamente estos medios para decirle a un medio, digamos, a un medio en particular, una cosa y a otra cosa. Él jugaba con eso, ¿no? Increíble. No declaraba lo mismo. Claro, hay que decir algo, asesorado por nadie, digo, él en su propia cultura. De hecho, Sergio, vos también dijiste como que compadeciste a Diego muchas veces, porque me imagino la complejidad de ser Maradona, que de verdad creo que ni sus seres queridos deben haber entendido por momentos desde su distancia o cercanía lo que significaba. ¿Qué puedes decirme sobre eso? Porque tu base o tu literatura también se basa un poco en su rebeldía, pero en el peso de ser Maradona, esa balanza, ¿qué es? Definímelo, a ver. Mirá, yo creo que, por ejemplo, vos tenés en cuenta lo siguiente. Primero, algo decisivo en su carrera, que fue el amor profundo de sus padres. Uno dice, muchos atletas o muchos deportistas tienen amor profundo. Yo no sé cuántos tienen ese amor. Vos pensás que Maradona hasta último momento decía que él era preferido de su mamá. La trataba como novia a la madre. Él decía, mi mamá es mi novia, por un lado. Wow. Por otro lado, el padre... Sí, el padre era un tipo, don Diego era un tipo totalmente silencioso al que traté. Un tipo totalmente silencioso, pero un tipo que lo acompañó a Diego siendo muy humilde, muy pobre, hasta el último entrenamiento, tomando 2-3 colectivos y jamás apurándolo. Maradona era una estrella desde muy chico, fue una estrella antes de debutar en primera porque en los Cebollitas ya era estrella, y sin embargo don Diego nunca aceptó de primera una oferta, ni de River, ni de Boca, ni de Juventus, ni de Barcelona, siempre quería que fuera feliz. Es poco común, y era muy poco común en esa época todavía más, que un padre solo quisiera la felicidad para sus hijos. Entonces, vos pensás que en ese contexto Maradona mantenía a una familia numerosa a los 16 años. A los 17 años.
Entonces, el peso de llevar, esa mochila de llevar a toda su familia, él no quería que su padre trabajara más, la madre que era madre de casa, él llevaba toda esa mochila de los 16 años. Después es empezó a mantener a mucha más gente. Ahí está, como que de muy chiquito siempre tuvo que ser grande. Quizás, no sé si en algún momento alguna vez alguien se lo preguntó, si en algún momento sintió que fue niño. ¿Cuándo se convirtió en mito Maradona? A ver, Lalo, voy con vos y vamos pimponiéndola, ¿no? ¿Cuándo nace el mito Diego Armando Maradona? ¿Cuándo nace esa estructura popular? Para mí, obviamente, esto es una opinión personal y por ende cada uno tendrá la suya. Para mí, Diego se transforma en un personaje que excede, digamos, al futbolista. Después de Italia 90, cuando termina su etapa en Nápoles, que él vuelve acá y empieza como la gente empieza a ver a otro Diego, a otro Maradona, mucho más ligado al show, cae preso. Digamos, mucho más ligado a las noticias extrafutbolísticas, que siempre las hubo, pero en ese momento, ya en los 90, 91, Ritmo de la Noche, él jugando al fútbol con Menem, que iba y viene, que se involucra más políticamente, que va a Sevilla, que vuelve a Newell, digamos, empieza los balines a los periodistas, empieza a generar un montón de noticias mucho más compactas y seguidas en el tiempo, que no tienen que ver exclusivamente con lo futbolístico, y se transforma también en un personaje donde va lo de Susana Jiménez todo el tiempo, se transforma como con Charly García, digamos, y ahí empieza a agrandar su... Pero espera, para entenderlo, te lo quiero resaltar acá. Sí. ¿Diego hubiese sido mito sin los medios? ¿Hubiese sido esa leyenda sin los medios o es un todo? No. Es un todo. A ver, voy con vos, Sergio. ¿Cuándo crees que nace también el mito de Maradona? Ya, yo creo que tiene razón Lalo en cuanto a la relación con los argentinos desde lo cotidiano. Maradona vuelve en marzo, abril del 91 a vivir a Argentina después de años de vivir en Europa. Ahora, yo creo que la leyenda empieza en México 86. Yo creo que la leyenda así general de Maradona es el partido con Inglaterra, creo que marca un antes y un después, porque es el sueño del pibe, de cualquier futbolista, hacer lo que hizo Maradona a 4 años de la guerra de Malvinas, hacerle un gol de trampa al tramposo, y por otro lado, el gol maravilloso que yo, además futbolero, le doy más de un sentido, porque el segundo gol, además de la maravilla artística o deportiva, que es ese gol a los ingleses, de punto de vista político o de punto de vista del contexto de un mundial, de cuartos de final, de la rivalidad que había, hay una rivalidad futbolera con los ingleses, que es una rivalidad, vos pensás que el fútbol argentino nació del fútbol británico y terminó, hay que decir la verdad, echándolos porque éramos superiores, jugando al ras del suelo contra el fútbol aéreo. Era el fútbol opuesto. Y Maradona era ese gol clásico criollo del fútbol de pelota al piso. De pelota al piso y gambeta, que hoy nosotros mismos la perdimos. Vos sabés que ese gol, es decir, reúne todo ese partido, lo reúne todo. Me mencionás México 86, yo nací en el año 87. Y hoy hablaba con muchos amigos y decía, ¿por qué nos pega Maradona? Si la verdad que yo no debo haber visto ni siquiera a mi viejo o a mi vieja llorar seguramente por ese mundial como a muchos les debe haber pasado, o ustedes mismos llorando, recordándolo. Soy más contemporáneo quizá de la época con Maradona. ¿Eh? Yo lo vi en la cancha. ¿Vos lo yo viste? Estuviste ahí. Yo estuve en el Azteca. Increíble. Te digo más, en el gol de Maradona, en el gol del segundo gol que cuento, yo me lesioné. Sí. Porque a mí un periodista se me cae de arriba, se me cae de la emoción. Nosotros nos abrazamos todos, el grupo de periodistas argentinos, de la emoción. Uno qué que lee. Estaba en el pupitre de prensa, Jorge Rupert, se me cae encima a mí. Entonces tenía con dolor de pierna los minutos siguientes al... ¿Te rompió la pierna? No, no tanto, pero imagínate alguien que cae con un peso encima de la pierna derecha, como me pasó a mí. Pero más que no se te cayó García Blanco o alguno de esos. No, algún no, peso no, pesado no, ahí de que claro, ahora, pero espera, ese gol de Diego o ese campeonato, por así decirlo, convertirse en campeones del mundo, viviéndolo ahí, ¿se sintió igual que lo que la gente vivió desde acá? Porque a veces viste que pasa que en el propio fútbol las jugadas son demasiado rápidas y verlos en televisión o analizarlos después tiene otra sensación, otra perspectiva. ¿Se vivió igual? ¿Se entendía lo que sucedía? Vos me preguntás a mí, yo la verdad que no sé qué pasaba acá, o sea, porque yo estaba allá. Ahora, te voy a contar una anécdota solamente. Yo, el gol de Víctor Hugo, el relato de Víctor Hugo tan famoso del gol de Maradona Inglés, lo conocí un año más tarde.
porque, claro, en el momento allá no. Yo no lo escuché. Y después, cuando yo volví, no era como esa época de internet. Era una época, pensá que era mucho antes del internet. No había cómo escuchar esas grabaciones, no había archivo. Entonces, un año después, cuando se produjo el primer aniversario, yo lo escuché ahí por primera vez y me emocioné muchísimo porque yo no sabía de ese relato. No lo había escuchado nunca. O sea que... A ver, Lalo. Lo que te puedo contar, Nico, es cómo se vivía acá, porque tenía 10 años y me acuerdo de todos los partidos, de Corea, de Italia, de Bulgaria no mucho, pero me acuerdo de Inglaterra perfectamente. Fue el domingo, lo vi con toda mi familia, mis primos y todo, y me acuerdo de Alemania, que volvimos al mismo lugar de mis tíos para verlo en el mismo lugar, en la misma televisión, que fue el otro domingo, digamos, ¿no? Bélgica fue en mitad de semana. Entonces, me acuerdo de haber ido a Cabildo y Juramento, de, digamos, la parte de mi barrio que me tocaba para festejar. Belgrano. Llenísima gente. Y en la final sí me acuerdo de haber ido al Obelisco. O sea, primero fui a Cabildo y después fui al Obelisco, que no pude acercarme al Obelisco, pero sí lo vi un poco más alejado hacia Libertador, pero estaba llenísimo de gente y me acuerdo perfecto, los balcones llenos de papelitos. Y qué loco, muy Lalo, me estás hablando y... Digo, estás hablando de ese Lalo de 10 años y, y Sergio, ¿vos qué edad tenías? No, yo tenía 23 años. 23 años. Mi primer mundial como periodista, imagínate, primer mundial. Y te cuento algo, el día de la final fue un día loquísimo, porque yo tenía un amigo que falleció este año, de porquería, realmente, Luis Blanco, de Las Parejas, del mismo pueblo que Jorge Valdano. Yo por eso tengo una relación con Jorge muy especial, porque nosotros con Luis entrábamos a la concentración cuando nadie podía entrar, gracias a Jorge, a la amistad con Luis. Entonces nosotros entrábamos, y vos sabés que Jorge le había dicho a Luis Blanco que en la final, en el momento del himno, él iba a levantar el pulgar, que llevamos catalejos, iba a levantar el pulgar para nosotros, para él. Entonces, nosotros decíamos, se va a olvidar, Jorge, se va a olvidar, porque con todos los nervios, se va a olvidar. Y Jorge levantó el pulgar en el momento de los himnos, y después, cuando terminó el partido, hubo un festejo increíble en el barrio de Polanco, que era donde estaba el centro de prensa. Era una locura de argentinidad, era todo banderas argentinas en México. Y nosotros íbamos a un restaurante que tenía Jorge Paulino, que fue un jugador de Racing de Huracán en Argentina y que tenía un restaurante llamado Mi Viejo, en la esquina del centro de prensa, al que todos los argentinos nos íbamos. Claro, íbamos todos los argentinos dirigiéndonos ahí a festejar. Y había, escuchamos un Luis de fondo, un bus naranja, tipo escolar, y alguien que gritaba Luis, Luis, y nosotros pensamos que había tantos argentinos que no damos bolilla. Y después de tanto Luis, que se iba acercando el bus, eran los jugadores de la selección, y Jorge Valdano por la ventana gritándole a Luis Blanco, levantando el pulgar. No, me vuelvo loco. Esto nos pasó a nosotros. Qué increíble. Porque pienso también que ese gol, digo, para entenderlo en un contexto histórico, ahí quería ir un poco mi pregunta. Digo, vos con 23 y Lalo con 10, fue como haber ganado una guerra que partió a la Argentina, ¿no? Que aplastó a la Argentina. Fue como haberle ganado a los ingleses mucho más que un partido. Por eso también está bueno traer ese contexto para acá, porque quizá vos decís, bueno, la picardía de Diego, el gol de los ingleses, la mano de Dios, lo que sea, pero hay un contexto de un eterno sufrimiento, de víctima, de muerte, de impotencia, de un estado tremendo y de historia. Algo más. Dale. En la película Héroes se ve, en el momento de los himnos con los ingleses, un detalle muy interesante. Todos están de frente cantando el himno, mirando hacia el frente, y Maradona mira a ellos, a los ingleses. Es el único que los mira a los ingleses. Algo así como diciendo, ahora los mato, futbolísticamente hablando, pero mira, dentro de unos minutos los mato. Maradona es el único, fíjate después si ves alguna vez Héroes de nuevo, que es el único que mira al costado, está mirando a los ingleses. Todos miran al frente menos él. Ahora, yo entiendo esta pasión en Argentina y todo lo que simboliza. Lalo, llevamos un poco al mundo. ¿Por qué veo monumentos en India? ¿Por qué veo monumentos en China? Bueno, en cualquier país, ¿no? Bueno, en Nápoles ni hablar, Italia o lo que sea. En cualquier lugar, Estados Unidos. Digo, ¿por qué ese fenómeno es tan globalizado en un momento donde no era el que estamos viviendo ahora, como decís, de plataformas digitales, de inmediatez y todo? Todo lo contrario. No, y cómo atraviesa culturalmente todo tipo de cultura, ¿no? Si querés, la cultura menos pasional como la china, japonesa, donde Diego es ídolo total, en una torre famosa de China, hoy pusieron su foto gigante. Digamos, yo creo que por distintos motivos, hoy estaba escribiendo un artículo para una revista de Colombia explicando, digamos, por qué todo esto,
o intentando explicar, porque hay infinidad de respuestas y todos están bien. Me parece que lo primero que hay que destacar acá es que Diego fue el mejor jugador de todos, los mejores, del deporte más popular del mundo. O sea, no nos olvidemos del fútbol, ¿no? Del fútbol como fenómeno global, como lo vemos en cada Mundial, en cada Copa América, en cada Champions. El fútbol es el fútbol, o sea, la fama que te da el fútbol y todo chico que sueña, digamos, con el fútbol, con ser futbolista, con ser el mejor, con hacer un gol, todos nosotros, aunque sea un segundo, en algún momento, aunque no nos guste el fútbol, aunque pensamos en hacer un gol más o menos épico con algunas personas en la cancha que puedan gritarlo con nosotros y levantar una copita de barrio, algo, digamos. Bueno, Diego hizo eso multiplicado por 1000 a la enésima potencia y mejor. Y bueno, eso ya te posiciona en un lugar absolutamente distinto al resto, que los 10 mejores futbolistas de tu época, si querés, Platini, Bochini, Elenzo, Riquelme, no sé, qué sé yo, Neymar, Messi, los que quieras nombrar, Riquelme, ya lo dije, los que quieras nombrar, los mejores, ya dicen que Maradona está lejísimo de ellos. Ellos mismos lo dicen. Entonces, ahí estamos hablando de algo muy distinto. Eso por un lado. Y por el otro lado, el combo que tiene tan completo de personalidad, personaje, looks, vaivenes, idas y vueltas, contradicciones, todo lo estético, digamos, ¿no? Lo cambiante, lo rico a nivel mediático que Diego era, en cuanto a que te declaraba, como decía Sergio, sin cassette, hoy se diría sin autocorrector, digamos, ¿no? Diego tiraba lo que se le ocurra y eran 20 títulos por nota, 20 posibles títulos por nota. Sergio lo sabe bien, lo entrevistó, yo no lo entrevisté nunca. Y además, ciertas cosas que hoy ya no se encuentran en ningún otro futbolista. Por ejemplo, la valentía que Diego tenía, equivocado o no, digamos, es una cuestión de incluso hasta para debatir o no, no interesa tanto ahora, pero sí lo que no se puede negar es la valentía que él tenía para decirle al número uno de la FIFA en ese momento, ¿no? Retirado, agua al Papa. Él le dijo a Belán, lo volvió loco a Belán, 15 años enteros a un tipo que era más poderoso que cualquier presidente de cualquier país. Estamos hablando de un tipo que nadie, no, lo enfrentaba, nadie se animaba a decirle. Claro, nadie se le plantaba, no. Que no, sí. Claro. ¿Y cómo era? Pero ¿cómo sabés, Nico, sí. Lo que es el poder que un tipo poderoso, un productor, un dueño, sí, un sí, empresario, sí, sí, sí. Como todo el mundo dice que sí. Bueno, Diego le decía, jugador de waterpolo, mafioso, vendedor de armas, lo volvió loco. Imagínate, o sea, la valentía, eso es valentía. Eso es Sergio, valentía. El Papa era arquero, a Juan Pablo II era arquero, a Macri, Cartonero Báez. Al poder lo volvió loco, porque al poder no le gusta que lo molesten. No, menos que lo boludeen, perdón, menos que lo boludeen o que lo deliren, ¿no? Sergio, ¿cómo era hablar con público, Diego? ¿No? Obvio, provincial, obvio, digamos. Obvio. ¿Cómo era hablar con Diego? ¿Cómo era entrevistarlo a él? ¿Era de esas notas rápidas o realmente cuando tenía ganas de hablar se sentaba y decía, bueno, va, prende el grabador que arrancamos? No, de las dos. Mirá, yo tuve la suerte inmensa. Yo trabajé en los primeros años míos en un periodismo mucho más artesanal. Vos pensás en México 86, vos te lo encontrabas a Maradona a solas en la concentración del América y podías hablar con él, aparecía caminando y lo tenías al lado y había dos periodistas más o tres, no había nadie. Entonces vos, era una época en la que vos ibas a la cancha a ver a Argentinos Juniors como periodista o a Boca y a la salida los jugadores te dan el número de la casa. El duelo de la casa. Qué increíble. Porque no había celular. No había celular. Vos llamás a la casa de la semana. Vos hablabas con. Entrabas al vestuario y te ponían en la puerta del vestuario los dibujitos con la camiseta, con el número, para saber la formación de los equipos. Entonces, en esos tiempos era mucho más fácil hablar con Diego, mucho más fácil. Y yo tuve varias posibilidades, pero además conmigo hasta llegó a bromear, me llegó a cargar. A mí me llegó a cargar porque. Mirá, una vez pasó que yo saqué una enciclopedia en el año 94 que llamaba Los Mundiales. Sí. Y el número uno, esa enciclopedia vendió mucho hasta que se cayó por el doping de él, por el caso de él cuando le cortaron las piernas. Cuando le cortaron las piernas, o sea, claro. Ahí iba por la mitad, la colección iba por la mitad. Pero el número uno tenía la foto de él con la Copa del Mundo del 86.
Era la foto del número uno, del ejemplar número uno. Entonces yo cuando llego al Mundial 94, a mí me encaran con Franchi en un entrenamiento y me dicen, nos enteramos que la enciclopedia que vos sacaste en enciclopedia, ¿no? Le digo, sí. Me dicen, bueno, el número uno, la primera etapa, tiene la foto de Diego con la Copa del Mundo. Le digo, sí. ¿Y los derechos de eso? Digo, ¿cómo los derechos? Me dice, sí, pero y eso así nomás no puede, ¿cómo va a salir? Yo digo, acá morimos, porque claro. Me dice, ¿eso de los derechos? Digo, no, pero escuchame, Marco, qué sé yo. Y Maradona me dice, ah, fiera, es una cargada, todo bien, quédate tranquilo. Qué es fenómeno. Decir, estas cosas. Sí, sí, es una broma pesada. Es una broma pesada, pero a la vez pero, que es gentileza, porque legalmente, perfectamente, era, no, y los derechos dónde están, ¿no? Seguramente era decirte tranquilo. No, claro. Lo tomaba como un homenaje también, ¿no? Sí, o te cuento otra, por ejemplo, en ese mismo Mundial 94 empieza el Mundial y bueno, él se entera, para mí él sabía el resultado, pero me lo pregunta a mí a propósito, él sabía que Colombia había perdido, viste que Colombia quedó la pica después del 5-0, que había sido meses antes, entonces quedó la pica y él me pregunta a mí en el Babson College en Boston, un día después del entrenamiento, che, ¿cómo salió Colombia? Y le digo, ¿perdió? ¿No sabías? Me dice, ¿perdió? Mirá vos, perdió Colombia. ¿Cómo va a estar ahora Sanguchito? Entonces le digo, ¿Sanguchito? Le digo, ¿quién es Sanguchito? Me dice, Neustad. Y le digo, ¿y por qué Sanguchito? Me dijo, sí, Bernie, en Neustad. Y le digo, ¿pero por qué Sanguchito? Porque siempre está cerca de la torta. No. Increíble. Este tipo de cosas eran muy de Diego. Ahí está un poco la lírica, ¿no? La poesía a la hora de declarar y era un bombazo a uno de los periodistas políticos más importantes de la Argentina. Digo, es increíble. Ahora, bueno, ¿vos te acordás? Sí. Él tuvo problemas con Neustad muy serios. Él un día se fue de un programa de Neustad, se fue de la televisión. Tuvo otro que enfrentó mucho era... ¿Cómo? El programa de Llamas de Madariaga. Enrique, sí, Llamas de Madariaga. Exacto, exacto. Llamas de Madariaga. Bueno, en general tuvo siempre problemas con un sector político. Porque yo le quería agregar también a lo que decía Lalo, el tema del compromiso, que también hay que destacar, y el tema de una determinada línea. Por ejemplo, yo creo que lo más coherente de Diego a lo largo de su carrera fue el tema FIFA. El tema más coherente. Y cuando en estos años se cuestionó que con Infantino él se acercó, porque es verdad... Y con Infantino en este último periodo, él tuvo un acercamiento. Si vos lo pensás desde el lado de él, es lógico ese acercamiento porque Infantino prometió que la FIFA iba a acercarse a los futbolistas. Iba a terminar el periodo de estar con los dirigentes, con los maletines y la gomina. Él también quiso en algún momento hacer el sindicato de futbolistas también. Bueno, se terminó peleando. Les voy a hacer la última pregunta para resumir esta hermosa charla que les agradezco enormemente. Un viernes a la noche estar hablando en vivo de algo que, si no fuese una pasión, no se entendería que estén acá. Y de verdad que lo agradezco de corazón. Sé que se han emocionado mucho y qué virtud tener el poder de la pluma de la palabra para describir este proceso que va a tardar mucho tiempo. La última etapa de Maradona, ¿no? Estas últimas dos semanas o este último mes, ¿ustedes creen que ya, digo, es un poco hablar con el diario del lunes, ¿no? Pero ahora que lo tenemos, él ya estaba entregado, estaba apagado, ya estaba como resignado de alguna manera a esa rebeldía, a ese carisma, a esas ganas de confrontar? Lo doy como conclusión con vos, Lalo, y sigo con Sergio y lo cerramos. A ver, Lalito. Mirá, no quiero arriesgarme a tirar info que no tengo por no ser del círculo íntimo ni estar ligado a la familia ni nada, o a gente que pueda tener información. Lo que sí puedo opinar de lo que vi, que obviamente yo no lo vi ni bien, ni con esa chispa, ni con esa luz, que aún en los peores momentos seguía teniendo, en las peores internaciones, 2003, 2000, siempre tenía ese refresh constante que hacía que hoy no estaba, no aparecía, y la última vez que apareció en la cancha de Gimnasia el día de su cumpleaños, hace exactamente casi un mes, No era ese Diego, digamos. No. De hecho, la imagen me parece esa, donde colocan el barbijo ahí, a todos nos dejó como diciendo si hacía falta una exposición, ¿no? Ese Diego, yo ahí dije, no, acá esto no va a ir nada bien. Por ahí podían pasar 5 meses, 6 meses, un año, digamos, pero ¿cuánto tiempo más iba a aguantar?
Después desembocó en una operación que se esperaba obviamente que se recuperara como lo estaba haciendo hasta la sorpresa esta. Sergio, dejo este cierre para vos también si habías visto que Maradona se había apagado en el último tiempo. Sí, mira, yo no podía definir si estaba apagado o no. Lo que sí notaba yo que había cierta cuestión irresuelta que no tenía salida, ¿no? Por ejemplo, un dato interesante era esto del barbijo con la foto de él de joven con sus padres. Teniendo tantos hijos, que en el barbijo aparecieran los padres y que el día del cumpleaños no tener a los padres con él. Y al mismo tiempo, los hijos medio peleados con el entorno. Es decir, la situación era una situación compleja de lo anímico. Me parece que de angustia que él le pegó mucho. Eso que él dijo que quería tener a los hijos todos juntos y no lo pudo conseguir, por ejemplo. Yo creo que le termina pegando mucho eso. A él le pegó mucho también el año sin fútbol. Maradona era fútbol, respiraba fútbol, fue un año sin fútbol. No pudo, vos fijate que él luchó denodadamente por dirigir el fútbol argentino, donde no podía dirigir por años. Agarró Gimnasia, que estaba muy mal en la tabla, con tal de dirigir en el fútbol argentino, y viene una pandemia y termina con 7 meses sin fútbol. Y después, cuando vuelve, tiene que quedarse en la casa por ser de cuidado y dejar a 2 colaboradores en el club. Yo creo que todo eso, más el combo de los padres que no estaban en el cumpleaños 60, más los hijos que no los pudo reunir, más todos los tironeos con el entorno, terminaron derivando en algo impensado, porque nunca pensé que iba a llegar a ese punto, ¿no? Impensado y horrible. Sergio, te quiero agradecer este tiempo maravilloso. Muchísimas gracias. Digo, un tipo que haya cubierto 10 mundiales y esté hablando acá. Dale, Lalito. No, que quería saludarlo a Sergio porque siempre tuve mucho afecto. Me encantó su libro, él lo sabe. Me lo encontré, siempre lo quise encontrar. ¿Y sabes dónde me lo encontré? ¿Dónde? En el palco de prensa, ¿te acuerdas, Sergio? En el palco de prensa del Barça. Barça-Sevilla. Yo estaba cubriendo el Barça. Solo. Y en el entretiempo, hacía un frío, me acuerdo. Y me lo encuentro. Sergio, mirá, ¿qué hacer? Porque siempre hablábamos por mail, en su momento por mail. Después ahora por las redes y demás, así que quería saludar a Sergio y decirle que su libro para mí es una de las Biblias que tengo así maradoniana. Qué lindo que sigan esto. Muchas gracias. Es maravilloso la humildad de ambos, porque los dos son grosos. Sergio, gracias, y Lalo, a vos también, amigo. Gracias de corazón siempre. Me gusta siempre poder contar con vos, Lalo. Y bueno, Sergio, vos recién te conozco, por lo menos virtualmente, pero de verdad que es un gustazo esta charla, de verdad, gracias. Gracias, bueno, chicos. No, por favor, un placer, Nico, y un abrazo para vos y para Lalo también, un gran abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Para los dos. Gracias, genio, gracias para vos. Lalo, un cariño grande, que andes bien. Igualmente. Gracias. Chao. Bueno, corto acá, cierro esta nota y paso a otra rápidamente porque tenemos música en vivo. Hoy toqué con los tiempos aceleradísimos, ¿no? Porque de verdad que vamos a disfrutar, van a conocerlo a Agustín Cartier. Agustín es santiagueño. Un tipo que tiene raíces folclóricas, pero que también se ha forjado un poco en la balada melódica, y tiene una voz privilegiada, de verdad que canta muy bonito Agustín, y lo van a escuchar ahora en este programa, porque siempre pasamos de talentos a talentos. Espero que este homenaje que le hicimos a Diego, con dos periodistas que escriben y escriben muy bien, lo tenemos a Sergio recién, digo, con 10 mundiales arriba, ¿saben lo que es eso? De verdad que para un periodista es una Copa del Mundo o más. Es increíble. O 10 Copas del Mundo. Es impresionante. Estuvo ahí en México 86, lo dijo recién. Y Lalo ni hablar, ¿no? También que tiene una facilidad y una creatividad para poder escribir y redactar. No solamente en el deporte, sino también... De hecho, sigan. Lalo tiene una cuenta que es Maradona Pix, que es espectacular. Bueno, a ver. Ya está Agustín. Lo estoy viendo acá en esta noche. Sí, querido Agus. Buenas noches, hermano. ¿Cómo andás? Hola, Nico, ¿no? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, papá, ¿cómo andas vos? ¿Todo bien? ¿Se me escucha perfecto? Está bien la pregunta, se te escucha perfecto, si está todo bien. ¿Todo tranquilo? Mira ahí, porque por aquí se está escuchando más o menos. De mi micrófono no se escucha muy bien. No, yo acá te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás a mí bien? Te estoy escuchando muy bajito, pero hago un esfuerzo. Ok. Bueno, primero bienvenido, gracias por sumarte al programa, de verdad un placer enorme. Muchísimas gracias por invitarme, bueno, agradecerle a Fran, que sin Fran no estuviese aquí, así que le mando un abrazo grande si está viendo, y gracias a vos, obviamente. Un abrazo a Fran Larguía. Loco, sos santiagueño, tengo muchos amigos santiagueños, yo estudié en Córdoba, tengo un cariño enorme por Santiago del Estero,
Tengo un cariño enorme. Mirá, justamente, Nico, tenemos amigos en común, me parece. ¿Quién? El Agus Arquís, te mando un abrazo. No, el Agucho, Agucho, pero amigazo, hermano. ¿Qué? Mirá que... Bueno, ya somos amigos, Agustín, ya está, hermano. Nos tenemos que juntar a hacer alguna peña, alguna zapadita en algún momento. Qué groso, qué chico es el mundo, carajo. No sabía que eras amigo de Agucho. ¿Cómo? Disculpa. Que no sabía que eras amigo de Agucho, qué groso. Perdón, le digo a la gente, en vivo. La una locura. Hoy justamente estuve hablando con él y me dice, no puedo creer, y mandale un saludo cuando lo vea. Qué groso, Agucho, Mariano, su hermano también, un abrazo gigantesco. Bueno, arranquemos a disfrutarte, loco, arrancá con una canción, ya que no me escuchás muy bien, arrancá a cantar lo que gustes. Vamos a disfrutarte, Agustín Cartín en vivo, acá en Avanti, vamos, dale. Dice, el tiempo no voy a tener segundos otra vez. Se mira cuando estás bailando. Tengo en la mira desde que llegué. Me tiembla el pulso si estoy apuntando. Al ver tu tatuaje, perdí mi coraje. Luego me relaje que te quiero hablar. Y si logro que el cielo te acerque y baile, no yo voy a arrancar. Que suene una canción más lenta. Me duro como pase la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre. No quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta. Que dure más de 2.50. Con un poco de ti para que todo encaje. Como lo hacía tu falda con tu maquillaje. Así cerquita y agarro tu cinturita y loco por esa boquita y ya no puedo probar. Mami, paremos el tiempo, disfrutemos el momento. Otra como tú sé que no voy a comer. Ay, mi música y canción, quiero verte en el slow. Te acercaste un poquito, te subió de peso. Vamos entrando en calor, ya va saliendo el sol. Sé que estamos sintiendo lo mismo, lo mismo. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2.50. Con un poco de tu padre que tú me encargue. Como lo hacía tu falla con tu maquillaje. Señores, gran cover de Mía. Esto es 250, ¿no? De Maxi y de Agustín, ¿no? Claro, esto es Mía. Íntimos amigos míos, mis hermanos, la están escociendo, todos están en Miami. Le mando un beso. Muy mirá grande, qué grande, Max. Ya los vamos a tener a Maxi y a Agustín, que ya los he escuchado en otros programas que hemos compartido. Dos fenómenos. Y escuchame, Agus, ¿cuál es tu meta, ¿no? Sé que estás produciendo una canción, una melódica, y que estás también con el sueño de grabar un disco, ¿no? Exactamente. Bueno, estoy en tratativas de grabar mi primera canción, de salir ahí con todo. Pero bueno, por el tema de la pandemia me tuve que volver a Santiago y bueno, estamos ahí, pero se puede hacer a distancia, hay muchas opciones en este momento. Así que, bueno, estamos trabajando sobre mi primera canción. Espero lograr un disco. ¿Y cuándo? Con invitados. ¿Cuándo? Está bueno eso. ¿Cuándo saldría la canción? Y calculo que fines de diciembre, primeros días de enero. Ok, papá. Bueno, estamos atentos, obviamente, cuando la lances, te venís a tocar acá. Yo quiero que la gente te conozca. De verdad que me parece espectacular. La próxima la hacemos con mejor calidad de audio. A veces tiene que ver con las conexiones. Quería disfrutar más, pero estamos cortos de tiempo. Así que cuando lances la canción, tenés la puerta abierta para venir acá al programa. ¿Dale? Excelente. Bueno, muchas gracias, Nico. Muchas gracias. Changuito, un abrazo enorme para vos y para todo Santiago del Estero. Un cariño inmenso para ustedes, ¿eh? Vamos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos, hermano, cuídate mucho. Ahí está el querido Agustín Cartier. Qué noche que hemos tenido hoy, Dios mío. Bueno, de verdad ha sido un programa impresionante. Wow, emotivo, lindo, periodístico. Nos hemos informado, un montón de cosas que han pasado. Yo les quiero agradecer de corazón porque siempre están ahí. Es increíble que ya estamos a 27 de noviembre, ¿no? O sea, nos vamos a ver en diciembre nosotros, casi por ahí.
Casi, no, todavía no. Por eso digo casi por ahí. Pero ya en poco tiempo nos estamos diciendo feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¡Qué año! ¡Este 2020! ¡Por Dios! Amigos y amigas, sean felices. El resto son consecuencias. Que tengan un excelente fin de semana. Y gracias por seguirnos. Nos vemos el lunes. ¡Chao! That's what I'm talking about. Wait. Okay, now.